amigos, buenos días. Aquí intentando segundo. Bueno, decía amigos, aquí intentando tocar un tema que tiene esas tunes o esas melodías que conllevan a motivan y estimulan el interés por la historia y por los sucesos históricos. Concretamente, este tema se llama, hay dos que se llaman The Massacre of Glencoe, la masacre de Glencoe. Es, concretamente, hay un pibroch inalcanzable para mí, y este tema, que es una canción que escribió la letra, parece ser un tal Jim McLean, y fue publicado en 1963, este tema. La melodía he visto en otros sitios que procede de la marcha Colonel Robertson, pero no lo sé, no estoy seguro. Lo que sí es seguro es que el autor de la letra es Jim McLean. Bueno, pues The Massacre of Glencoe tiene un trasfondo histórico, porque si bien no fue cuantitativamente importante, sí lo fue desde el punto de vista moral. Fue una verdadera carnicería, aprovechando la buena fe, la hospitalidad de los MacDonald de Glencoe y los Campbell, enviados por el rey Guillermo III de Orange, Nassau, de infasto nombre para los católicos y para algunos anglicanos también, porque era un luterano puritano furibundo, él y su mujer María II Estuardo, que no sé cómo traicionó la memoria de sus antepasados directos. Bueno, y la masacre de Glencoe fue realmente un suceso lamentable, una traición y una cobardía. Motivo de que en otro vídeo explique de qué fue, un vídeo simplemente de historia, concretamente y amplíe un poco los datos sobre la masacre de Glencoe y la época convulsa que vivió Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda en aquellos tiempos que llamaron mal llamada gloriosa revolución. Así le llamó Guillermo de Orange-Nassau, holandés, con un poco de sangre estuardo. Bueno, feliz día, amigos.